todos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer. Estamos en el fin de los tiempos y hoy os traigo de nuevo una escaramuza entre las fuerzas imperiales contra una gran horda de nortenses, de los norses, que están atacando la frontera imperial entre Kislev y el imperio para adentrarse a las tierras del emperador. Bien, en este escenario vamos a jugar un escenario de emboscada. Vale, y bueno, aquí tenemos las fuerzas norteñas que están encabezadas por un caudillo con su montura, con su mamut de guerra. Todas las unidades están al máximo a nivel oro, ¿vale? Tenemos también un Fimir demoníaco con el saber del fuego. Y tenemos, bueno, tenemos unidades de bárbaros, iba a decir del caos, pero no, son bárbaros del caos, por decirlo bien dicho. Son bárbaros, tenemos también lanceros bárbaros, bárbaros con armas a dos manos, gran cantidad de ellos. Luego tenemos también unos cazadores bárbaros, estos muy peligrosos porque tienen penetración de armadura. Y luego tenemos también tres unidades de pieles lobo, ¿vale? Entonces, bueno, las fuerzas imperiales están compuestas de lo siguiente, ¿vale? Vamos a empezar desde aquí. De flanco a flanco, ¿vale? El flanco izquierdo tenemos dos unidades de flagelantes acechando la primera línea de infantería de las fuerzas enemigas. Tenemos un hechicero de luz, con el saber de la luz, con todos los hechizos, todas las habilidades, nivel hasta arriba. Tenemos una unidad de grandes espaderos en retaguardia, lanceros con escudo, lanceros con escudo, otra de lanceros, otra de lanceros, y en el otro flanco tenemos a una unidad de batidores, que los proyectiles son bastante buenos. Es la única unidad que me he puesto de proyectil, no me he puesto arcabuceros ni ballesteros. O sea, aquí vemos la desesperación del imperio, ¿no? Porque realmente el embate que están haciendo los nortenses en las fronteras es realmente fuerte. Las fuerzas imperiales no consiguen realmente victorias hasta que no llega Karl Franz con los refuerzos de Reiklan y la Reichsgar. O sea, que de vez en cuando, o sea, el imperio, las fuerzas imperiales que están en la frontera tienen algún que otro respiro por una pequeña victoria, pero la verdad es que van menguando a cada combate, cada 2x3, claro, hay tantos nortenses que pues que la artillería pues también fallece, por decirlo de alguna manera, en las batallas siguientes. O sea, he querido representarlo de esta manera, sin artillería, sin proyectil y sin pólvora, más que una unidad de batidores. Bueno, tenemos unos grandes espaderos también aquí unos flagelantes. Tres unidades de caballeros del imperio, que ya os digo, van a cargar aquí, van a hacer un destrozo increíble. Luego tenemos un general del imperio montado en su grifo de guerra. Y más unidades de grandes espaderos. Y en esta línea sí, una fuerte línea de alabarderos imperiales. Bueno, chicos, vamos a empezar directamente lo que hago con mi hechicero de luz, ¿vale? Es lanzar aquí una red de Amintok para impedir que se preparen para recibir las cargas, de manera que la carga ahora mismo aquí es limpia, ¿vale? Los caballeros imperiales hacen una carga brutal, se llevan por delante muchísimas unidades, y lo que conseguiré con los flagelantes al tenerlos aquí es conseguir que este flanco de aquí al menos lo tenga taponado hasta que estos caigan, ¿vale? Los flagelantes no se van a retirar. Ahí vemos la entrada de los caballeros que penetran en las unidades. El general también ha hecho su carga. Y aquí, bueno, estoy interceptando todas las unidades con... O sea, trabar todas las unidades cuerpo a cuerpo para que no se desvíen hacia otros flancos para reforzar los huecos que pueda haber. Aquí esquivo este hechizo que me habían lanzado a los lanceros imperiales por los pelos, ¿vale? Y este es el flanco que más difícil voy a tener para controlar, puesto que aquí estos de aquí tienen penetración de armadura, ¿vale? Son muy buenos destrozando corazas. La poca que puedan ofrecer estos lanceros con sus escudos, pues con esta penetración de armadura que tienen, pues la verdad es que lo van a pasar muy mal. Los alabarderos también, pero me he puesto los alabarderos aquí para poder parar las cargas de estos pieles lobo, de estos licántropos, porque las alabardas son buenas en este cometido, ¿vale? Aquí estamos viendo el
combate que está siendo realmente brutal, una carnicería como podéis ver. Estos pobres alabarderos lo están pasando fatal en este flanco de aquí. Y la verdad es que este flanco me desmorona bastante rápido. Vais a poder verlo en breve. Bueno, vamos a seguir. Aquí estamos viendo pues cómo también otros alabarderos entran en combate con estos. Estos son paladines bárbaros con armas a dos manos. Estas son muy fuertes. Toda la élite, todo lo tocho está aquí detrás. Aquí vemos está lanzando un hechizo. A ver, que lo están lanzando. No sé si es a los míos. Sí, aquí. Les he lanzado la protección de Fa, ¿vale? Defensa 30 de armadura y defensa cuerpo a cuerpo. Dijéramos, es el flanco más débil que tengo aquí porque se están aguantando a dos unidades. Esta pronto caerá, por lo que envío los grandes espaderos en apoyo de aquí. Los batidores me estoy centrando única y exclusivamente a bajar el caudillo, ¿vale? Los caballeros imperiales, vamos a poner yo ya así, aprovecho para mermar un poco las fuerzas en este flanco de aquí, ¿vale? Esto es lo más difícil de mantener, por lo que los caballeros los envío al menos a aliviar un poco la presión en este flanco de aquí. Esta unidad de aquí la reenvío a este frente de nuevo. Aquí estoy con mi general, ¿vale? Intentando hacer cargas, porque esta criatura, o sea, el grifo mete unas buenas castañas en tal como aterriza. Tiene un ataque de área que dispersa, ¿vale? Y también, bueno, a ver, las habilidades de este bicho comparado con estas unidades normales, pues la verdad que son bastante ventajosas para el hipogrifo. Aunque esté atacando a los lanceros, lo que intento es atacar a las unidades de hacheros, es decir, los bárbaros, no los lanceros, porque los lanceros son los que realmente me hacen daño. Aquí estoy atacando estas de bárbaros, ¿vale? Entonces, bueno, con el hechicero intento de ir potenciando. Ahora veréis que creo, si no, si ahora voy por aquí, ¿vale? Voy con el hechicero aquí porque este es el flanco que más me va a sufrir. Y lo traigo simplemente para que cojan el bonus del liderazgo del mago, porque aquí realmente están realmente vendidos. Aquí podéis ver cómo ya han roto estas líneas de aquí. Los licántropos están reventando cualquier punto de resistencia. Mira, aquí están volando. Es que, mirad el... ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Bumba! ¡Oh! ¡Cabeza seccionada! ¡Oh, Dios mío! ¡Menuda toña! Otro que va por ahí. ¡Venga! ¡Yupa! ¡Otro volando! Mirad, es que son unas bestias. Son unas bestias. Desmermando todo. ¡Otra cabeza que va volando! Estas unidades son muy bestias. Por tanto, me traigo a este hechicero aquí para intentar infundir algo de moral. Envío también la caballería en un intento de apaciguar un poco la presión de estos soldados, ¿vale? Bueno, lo consigo y no lo consigo, porque la verdad es que este frente está siendo muy duro. Estas unidades de aquí ya se están retirando. Bueno, en este flanco de aquí voy haciendo cargas y descargas para aliviar, ya os digo, un poco la tensión, porque este es el flanco que realmente más fuerte tengo. Entonces lo que quiero es limpiar rápidamente esto para poder ir a avanzar por el centro. Esto necesito que me aguante lo suficiente para poder enviar los refuerzos que quiero enviar de aquí. El problema, tengo este buen hombre de aquí, que no hay manera de que caiga. Mis batidores, o sea, están abriendo fuego única y exclusivamente a la unidad del general para intentar bajarlo lo más rápidamente posible. Mi general también intentando apaciguar toda esta zona de aquí, intentar que los grandes espadros los tenga libres para poder enviarlos al centro. Aquí estoy taponando como puedo, porque creo que las unidades de... sí, aquí están, con los flagelantes intento taponar al caudillo, porque es la única manera de tener... O sea, estos no se me van a retirar, los flagelantes. Por tanto, intento de tener taponado el caudillo para que los batidores tengan tiempo suficiente como para poder infligirle grandes daños e intentar hacerle huir. Aquí, como podéis ver, el flanco está totalmente deshecho ya, ¿vale? O sea, ya han penetrado, la retaguardia ya está deshecha. Ya están atacando lo que es el centro. Y ahora ya, sí, realmente con el mago me retiro ya al centro, porque ahora todo el combate se va a disputar aquí, en el centro del campo de batalla. La caballería va haciendo pasadas para intentar bajar todo lo posible. Aquí tiro el vórtice. Me va bastante bien porque
se dispersa hacia aquí succionando bastante, o sea, quemándolos con la luz purificadora esta, y luego el vórtice se redirige hacia aquí abajo, luego se pierde, pero me da tiempo suficiente a retirar mis caballeros para que no queden afectados por el hechizo, ¿vale? Y poder utilizarlos luego en otra poderosísima carga. El caudillo está ya casi a la mitad de vida, por lo que de momento la cosa va bien. Mi general, ¿vale? Intentando, bueno, ya os digo, cargándose a las unidades básicas para poder disponer de las unidades de élite para poder enviarlas aquí al centro. Aquí ya estoy enviando a estos grandes espaderos que ya se me han liberado y ahora se baten en combate con los licántropos y los bárbaros con hachas a dos manos. Aquí vemos el enfrentamiento, también es bastante duro, ¿vale? Pero, bueno, aquí les lanzan un hechizo de potenciación, ¿vale? Lo cual los hace más peligrosos aún. Están viniendo estos de aquí. Estos son un verdadero quebradero de problemas porque me pueden reventar los grandes espaderos en nada. Aquí les lanzo una protección de Fa, otra vez, defensa cuerpo a cuerpo y armadura cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque están recibiendo el daño de los paladines bárbaros, que ya tienen penetración de armadura por armas a dos manos, los licántropos, y también el fuego de los cazadores bárbaros, que también tienen penetración de armadura. O sea, esta unidad de aquí está sufriendo unos daños increíbles. Vale, los caballeros aquí están ya cargando. Pronto va a caer el líder aquí. Vale, vamos a ver la carga de los caballeros del imperio. Aquí acometen, ¿vale? El hechicero lo tengo aquí ya con el conducto arcano para recargar la magia. Esta partida realmente se la hace el hechicero de luz y mi general, ¿vale? Porque es que, o sea, realmente todo el ejército queda totalmente, prácticamente destruido. Porque es que me infligen un montón de bajas. Bien, aquí estoy recuperando estos soldados que se han reagrupado en la retaguardia. Aprovecharé para hacer una carga con mis caballeros aquí. Estas unidades las voy a interceptar también para ponerlas en el centro. Mis batidores están agotando ya la munición de sus fusiles. Con el general intento, ya os digo, intentar acabar ya con estos de aquí y coger todo estas fuerzas de aquí para enviarlas ya al centro, ¿vale? Aquí el general en breve se retirará. O sea, le inflijo daños suficientes como para que se retire. Ahí está, ahí se retira. No, aún no, perdón. En breve se retirará. Vale, ahora ya estoy enviando las fuerzas del centro hacia adelante, ¿vale? Me aparto mi general. Le tiro un pergamino para que recupere las habilidades. Y me vuelvo a tirar el conducto arcano para recuperar más rápidamente los vientos de magia, ¿vale? Aquí ya estoy intentando trabar a los bárbaros, a los cazadores bárbaros. Y aquí sí ya que creo que el general se aparta y esto me da el tiempo suficiente para poder atacar donde tengo el general, aquí. Vale, para poder disponer del general y enviarlo, creo que lo envío. Sí, aquí está. Ahora envío al hechicero ya hacia adelante, aprovechando que tenemos la embestida ya de todas las unidades. Sí, el general ya se está retirando. Y aquí sí que envío todo ya aquí al centro. Lo único que tengo que deshacerme es de esto de aquí. Es bastante difícil porque mis unidades están muy desgastadas. Y el hechicero del Fimir aún está por ahí. Aquí tiran más. Les ha tirado la cascada de fuego, que les da poder de penetración y defensa cuerpo a cuerpo. O sea, la verdad es que la IA aquí ha hecho muy buen trabajo. Ha tirado los hechizos en el momento oportuno. Mis grandes espaderos y los flagelantes aguantando esta línea de aquí. O sea, esto me va a aguantar bien. Y ahora sí que con mi mago y con el general intento tirarme todas las habilidades de las que dispongo. Aquí ahora me he tirado la masacre letal, bonificación a la carga y daño de poder de penetración para cascar. Estos son los que realmente me pueden hacer daño a mi general y a mis tropas por la penetración de armadura, ¿vale? O sea, mis unidades de élite, que son los grandes espaderos, pueden palmarla perfectamente con estos de aquí. Bien, a este flanco de aquí lo tengo un poco olvidado. Ahora voy a ser hostigado, o creo que el general me arrolla estos de aquí, bueno, sí. Porque aquí ahora mismo estoy microgestionando esto de aquí y tengo un poco olvidado a los batidores. Estos de aquí se me baten en retirada, como lo podréis observar. Y aquí intento de nuevo con mi general intentar de suavizar un poco el centro
para disponer de estos y de nuevo atacar a las otras unidades restantes. A ver dónde lo envío ahora, al general. Si lo envío aquí para acabar con el general enemigo, le hago una carga y aquí lo desmonto. Ahí está, ahí cae el general, el mamut cae rendido. Y entonces aquí todo el ejército nortense se bate en retirada. En retirada, estos ya no van a volver porque estos ya se retiran del campo de batalla. Pero la gran mayoría se retiran, pero aún tienen posibilidad de regresar. Por tanto, ¿sabes? O sea, la muerte del general sí ha servido para deshacerme de algunas cuantas unidades. Pero la gran mayoría están huyendo, pero vuelven, como es el caso de estos. Sí que el liderazgo está muy bajo, ¿vale? Pero ahora lo que, con lo que sí voy a jugar es con el terror del general, del grifo. Entonces voy intentando, ya os digo, voy cascando poco a poco en retirada a estos para conseguir que realmente ya acaben con ellos. Aquí le lanzo un hechizo de luz con mi hechicero en un intento de hacer daño aquí. Pero uno se impacta, otro se pierde y el otro impacta en la unidad del fondo. Como podéis ver, pocas unidades me quedan ya. Me quedan aquí 28 espaderos, grandes espaderos. Estos de aquí también 19, pero la moral está muy baja. Enseguida se me tuerce toda la batalla y realmente me quedo solo. Me quedo solamente con el hechicero y con el general. El problema que tendré es que estas unidades están bastante llenas, bastante vida y bastante liderazgo. Lo que intento es cargarme estas como pueda, intentar que estas no se reagrupen, ¿vale? Porque estas son los que me van a hacer daño aquí. Realmente mi general sufre algunos daños bastante considerables por parte de esta gente, porque tienen la penetración de armadura y le hacen muchísimo daño a mi general. Con el hechicero estoy intentando cazar a estos de aquí para que no vuelvan. Y en cuanto termine con estos, voy a regresar con mi general para darle apoyo. A ver si con la... De vez en cuando, ¿vale? Tengo suficientes vientos de magia como para poder tirarle la bendición de Fa o la protección de Fa, ¿vale? Para poder darle resistencia ante los daños y la penetración de armadura de estas unidades. Realmente es lo que me hace daño aquí. Como podéis ver, el campo de batalla es una auténtica carnicería. Hay un montón de cuerpos, tanto de nortenses como de fuerzas imperiales, ¿vale? Y lo poco que me queda está huyendo. Aquí hay seis grandes espadros que están huyendo, siendo perseguidos por estos bárbaros de aquí. Y solamente tengo ya el general, el hechicero, y tengo por aquí 13 batidores que ya no tienen munición o tienen muy poca munición. Algunos que se reagrupan por aquí, intento traerlos aquí al centro. Cuatro salvas que tiran por aquí. Intento ahora ir corriendo porque estos me iban a cargar. Y ahora sí que me hago la partida con el hechicero de luz y el general, que intento ahora y así derrotar una por una a las pocas unidades que quedan, ¿vale? O sea, hacer daños suficientes para que se piren y para que no vuelvan. El problema es este de aquí, es lo que os he dicho. Aún quedan estas. Estas las puedo vencer fácilmente, pero estas de aquí, ¿sabéis? Esta va muy cargada y la moral la tienen un poco elevada. Lo difícil, ahora aquí hago una carga con estos batidores en cuerpo a cuerpo a esta unidad de aquí, ¿vale? La consigo derrotar fácilmente, ¿vale? Conseguiré algunas bajas. Aquí vengo con mi general, acabamos con ella rápidamente y luego los utilizaré también pues para perseguir a estos de aquí. Creo que le he tirado algo. Sí, de nuevo le tiro la protección de Fa, ¿vale? Mi general está prácticamente a la mitad, un poco menos, casi un cuarto de vida. Lo que hacen estos es ir retirándose para poder lanzarme las hachas. Lo que quiero es impedir que me lancen las hachas, ¿vale? Porque es donde tiene la penetración de armadura, es en el ataque a distancia, en cuerpo a cuerpo no. Entonces lo que intento es esto, ir cargándoles de manera sistemática para que no puedan lanzarme las hachas, ¿vale? Aquí sí, ya, tengo una unidad de caballeros imperiales aquí, mire, 3, 4, 5, ¿vale? Y que con los batidores intento cazar a estos de aquí, y ahora solamente queda este flanco de aquí que ya se baten en retirada, y en breve ganamos la partida gracias al terror y la resistencia de mi general. Vamos a ver los resultados y vais a ver la carnicería. Mi general, 151 bajas, 118 un hechicero de luz.
Este hechicero se ha hecho, o sea, se ha ganado el sueldo en esta batalla. Sí que con el hechizo del vórtice ahí, que ha salido bastante bien, porque se ha desviado ligeramente, succionando, dijéramos, quemando con su luz sagrada a muchos nortenses y también parte de esos licántropos que había ahí. Luego se desvió ligeramente, que ahí no hizo tanto daño, pero se desvió de nuevo hacia el sur, y es cuando ahí retiré mi caballería, porque estaba viendo en ese momento que el hechizo del vórtice se estaba dirigiendo a mis caballeros, y si me succionaba a los caballeros sería un desastre. Pero pude apartarlos rápidamente y succionó, dijéramos, o abrasó a las unidades enemigas. Igualmente también este hechicero lo he enviado mucho al cuerpo a cuerpo, que no sería lo normal, pero bueno, ha aguantado bastante bien. También en alguna ocasión me he lanzado la bendición de Fa en el mismo hechicero, porque veía que el combate que iba a tener era muy duro para él. Y la verdad es que este hechizo es muy bueno para estas ocasiones. Bueno, la línea de lanceros, la verdad es que ha hecho un trabajo excelente, aparte de aguantar lo que han aguantado, muchísimas bajas, 49, 66 y 56, bastante bien para una tropa básica, y que no es, bueno, no es ninguna maravilla, pero han aguantado bastante bien. O sea, el cometido de estas unidades es aguantar el frente. Claro, evidentemente van a hacer bajas, pero muy buenas bajas han hecho. Los flagelantes, bueno, ya era de esperar, 129, 61, 30. Creo que estos dos de aquí son los que estaban ahí aguantando el general y las unidades básicas, prácticamente las 4 o 5 que había de guerreros bárbaros. Tarea nada fácil. Lo bueno de los flagelantes es que ahí donde los envíes, ahí te van a hacer el tapón. O sea, me ha ido bastante bien enviar esas dos de flagelantes, porque me estaban aguantando el frente de los bárbaros y también al general, lo tenía ahí parado. Me ha ido muy bien también porque los batidores se han centrado en bajar al general. O sea, el general se lo han bajado estos señores de aquí, los batidores, porque al cuerpo a cuerpo sí que he enviado alguna de grandes espaderos, pero sí que habrán hecho trabajo los grandes espaderos al bajar al general, pero básicamente han sido los batidores. Los batidores han hecho un focus terrible ahí. Bien, los alabarderos se han llevado la peor parte, tenían la parte más difícil del campo de batalla, que era aguantar los licántropos y también los lanzadores de hachas que tienen la penetración de armadura, estos de aquí, los cazadores bárbaros. Era la parte más difícil del campo de batalla. Me puse estos de aquí porque estos tenían la bonificación contra grandes, ¿vale? Entonces sé que los licántropos los habrían parado bien. No puse los lanceros porque no sé, creo que con la penetración de armadura de los, igualmente también han sufrido muchas bajas por la penetración de armadura de los cazadores. Estaban en la misma zona, ¿eh? Los alabarderos y los lanceros estaban en la zona más difícil del campo de batalla. Evidentemente las bajas que han podido hacer estas buenas personas han sido mínimas, pero bueno, 38, 15, 10, no le podemos pedir más, unos alabarderos sin escudo y que han sufrido lo que han sufrido ahí. Bien, los grandes espaderos, unidades de élite como ellas mismas, unidades pesadas, penetración de armadura, un liderazgo bueno, 111 bajas, 164, 172. No esperaba menos de estos. La verdad es que los he enviado sistemáticamente también a las unidades más débiles, también para que se pudieran, dijéramos, bajar las unidades básicas del ejército de los nortenses rápidamente y poder redirigirlas hacia el centro, que era donde había el gran petate. Los caberos también, muchísimas bajas, 32, 35, 95. Sí que con estos de aquí he ido microgestionando mucho, quizá no lo he mostrado mucho en el campo de batalla, ¿vale? Porque quería mostraros todo los movimientos que estaba haciendo, pero sí que con los caballeros hice bastante microgestión, haciendo cargas y descargas a la vez para intentar flanquear todos los flancos posibles y aliviar la tensión de las unidades que estaban aguantando, dijéramos, el grueso del ejército. Sí que ha costado mucho bajar la zona donde estaba el caudillo, pero por eso me puse los flagelantes, para intentar ahí taponar, y con mis grandes espaderos, el general y la caballería, intentar bajarlo rápidamente. Bueno, el caudillo de los de los nortenses, por 177 bajas, ahí estaba con toda la pelota con los flagelantes, 35 el fimir demoníaco, me figuro que son también
cuerpo a cuerpo es un gran luchador, aunque desconozco si lo es o no, pero bueno, me figuro que por el tipo de bicho que es, no creo que sea un mal luchador. Bueno, las unidades básicas ahí han hecho también bastantes bajas, 82, 59, 59, 25, 61. Por ser la unidad más cutre del ejército norcense, muchísimas bajas. Lanceros bárbaros, 15, 106 las tropas... de bárbaros con hachas a dos manos, 106, 97, 56, 92. Son bajas muy, muy heavies para este tipo de unidad. Bueno, la verdad es que tienen la penetración de armadura y contra lo que estaban aguantando, pues les ha ido de maravilla. Los paladines bárbaros que estaban en retaguardia, 98, 220 bajas. Una brutalidad esta gente. Los cazadores bárbaros, 23 bajas, 43 y 76. Esto de aquí ha sido contra unidades que estaban escudadas, ¿vale? O sea, estos han hecho un trabajo excelente. Y los licántropos, los pieles lobo, 81, 220, 151. Se han puesto las botas en la retaguardia, cascando a los lanceros imperiales y a los alabarderos imperiales. Bueno, chicos, una batalla más en las fronteras del imperio. 1922 tropas desplegadas por el imperio. 1744, hemos perdido casi, o sea, han quedado 134 de toda la guarnición que había en esa sección de la frontera, o en ese intento de emboscada que ha salido victorioso. Victoria pírrica, las fuerzas imperiales ganan, pero no lo suficiente como para poder parar toda la horda de norcenses. Habrá que esperar a que Calfrans regrese de Reikland y ponga un poco de paz en la frontera imperial. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la batalla de hoy. Si es así, like, dislike si no os ha gustado. Y nos vemos en la siguiente batalla. ¡Hasta luego y que vaya bien! ¡Chao!